Muy buenas, Peña. Bueno, las pruebas iniciales parece que sí, parece que la cosa funciona. Darme un segundo. Voy a quitar esto para que se vea bien el juego. No. Me va a saltar el copy también por esto. Me va a saltar el copy. Volumen master, volumen de la música, fuera. Ahora os comento un poco la cosa, ¿eh? Darme un segundito. Idioma español. Pedestrians activado. Vale, darme un segundito y ahora vemos todo. Mostrar gráficos, controles. Controles. Nada, lo básico. Pa. Vale. Bueno, Peña, a ver, os comento una cosa, ¿vale? Llevo un par de días. Voy a salir fuera del juego para que no el sonido ambiente no nos joda. Llevo un par de días grabando, haciendo directos donde, bueno, no sé por qué, pues no se me estaba subiendo en los vídeos, no se me estaba escuchando el audio. Me pasa una y otra vez. Gracias, Jan. Vale. O sea, me estaba pasando. De hecho, no son dos gameplays. En verdad son tres gameplays. Uno lo borré y dos los dejé para ver si era algún tema de copyright. Yo estaba usando, ya sabéis, estos días estaba usando música sin copyright. Música de esta que sube la peña directo, música para directos de Twitch, no sé qué. No sé por qué están muteados los vídeos, porque yo entro a mi usuario y no tengo ninguna reclamación de copyright. Exactamente lo mismo que en YouTube. Lo mismo. No tengo ninguna reclamación de copyright. Entonces no entiendo qué ha pasado con esos dos vídeos. Yo aún así voy a mantener el ticket abierto, la reclamación abierta, porque si me los han bloqueado voy a exigir que me los desbloqueen, porque no hay reclamación de copyright. Y estoy cansado, de verdad que estoy cansado de que hagan lo que quieren con nuestro contenido, tío. Bueno, en verdad no tenía muchas ganas de hacer esto, pero yo soy un tío legal. Es verdad que tengo el volante montado. Es que no lo quiero desmontar porque quiero hacer a ver si me lo puedo montar bien aquí. Yo esto lo pongo así de frente para jugar así. Quiero hacer el directo a esta gente que me ha, bueno, pues que me ha regalado esta key de Food Truck Simulator. Yo os llevo hablando de este juego también unos cuantos días. Os dije que estaba dentro de los posibles que me iba a comprar y tal, pero que lo veía todavía como muy verde para gastarme el dinero en él y pedí la key. Tardaron como 8 días, no creo que llegase 8 días, y me contestaron hoy que me daban la key. Así que para alguien que se fía de un mierdecilla como yo, pues este desarrollador tiene varios juegos. Los tenéis aquí, el Road Dealing Simulator y el Motel Simulator. Les echaremos un vistazo, pero si os mola este tipo de juegos, pues que sepáis que ellos también tienen aquí, mira, un Winter Survival. O sea, pueden estar interesantes. Nosotros hoy vamos a darle caña a Food Truck Simulator. La verdad es que... nueva partida. Me moló la idea. Tengo que reconocerlo. Y he visto como 5 o 6 gameplays. Es verdad que la persona de la que vi los gameplays, pues lo decía el mismo, ¿no? Como que el juego ya no da para más, ¿no? Así que nada, vamos a disfrutarlo y a no ponernos nerviosos, porque cuando empiezan a llegar comandas... ¡pum! Vale. Ahí estamos. Esta fue la última competencia en la que se sintió capaz. No sé. Al menos tuvo una última victoria. ¿Y ahora qué? El carro. Quizá haya algo en este álbum que me sirva de ayuda. Papá siempre fue ingeniero, solo yo puedo tocar el camión, solía decir. Ningún mecánico va a poner sus sucias manos en él. Venga.
A ver, dame un segundito, porque tengo todo esto puesto de aquella manera. Bueno, estos son controles básicos. Esta es mi oficina. Sí. ¿Por qué no puedo abrir la puerta? Termina el objetivo primero. ¿Y cuál es el...? Ah, vale. Vale. Interactuar. Personalización. Pintura. De momento digo yo que será muy, muy, muy light. Un rojo. Un naranja. O un verde. Yo creo que rojo. Vale, vamos a comprar. Nos han quitado pasta, ¿eh? Diseño. No me mola. A ver. Me obligas a elegir ese, o sea. Me obligas. No. Ah, vale. Food truck no me mola. Me mola este. Porque este no me ha convencido. Este no me gusta nada. Pues este. A ver, saturación. Como si fuera ahí una cosa antigua, ¿no? Una especie de blancos y negros. Ahí está, bueno. That looks about right. Vale. Ruedas. Vale, claro, es que están hechas una mierda las ruedas. Vale, le compramos las rueditas. Listo. Aquí puedes comprar nuevos dispositivos para tu cocina. Claro, es que el camión está hecho una mierda. En verdad no hemos bajado de 500 euros. Vale, tenemos máquina de parrilla. Una unidad por segundo. Claro, pero es lo que podemos comprar ahora mismo, ¿no? Es lo que nos deja, o sea, podemos ver lo que es, pero ya está. No podemos hacer más. Una parrilla para carne de hamburguesa y otros ingredientes requiere gas para funcionar. Venga, la compramos. Tenemos recetas, nuevas recetas. Mira, mira, se van descubriendo ahí recetas. Ya, eso tiene buena pinta, ¿eh? Todo esto tendremos que hacerlo nosotros, chavales. Y cosas peores que he visto. Habrá que hacer sushi y pizzas y todo eso. Vale, necesitamos una nevera. Mira cómo está esta. Nada, lo mismo. Tenemos solo una. Compramos la nevera. Ok, Dad. ¿Qué tengo que hacer para que este show esté en la ruta? ¿Qué pasa? Si ya la compré, tío. Creo que ya estaba, ¿no? En verdad, yo creo que ya está, ¿no? Interactúa con el álbum. Dad always made these trips so fun to go on. Le encantaba conducir y lo hacía poniendo todo el corazón. Yo no podía comprender el porqué. Clara siempre nos ayudaba. Vale, recetas. Bueno, elegimos este modelo. Ok. Ta, 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 ta. Estas son las recetas que hemos descubierto. La clásica. Bollo de hamburguesa, carne, bollo de hamburguesa. Hamburguesa con queso, bollo, carne, rebanada de queso y bollo. Hamburguesa de tocino, bollo, carne, tocino, bollo. Yo paso a decir bollo, voy a decir pan. Pan de hamburguesa, carne, rodaja de tomate y pan de hamburguesa. Son muy básicas al principio las hamburguesas. Aquí ya vamos con la doble. Pan, dos de carne, una rebanada de queso, una rodaja de tomate, tocino y pan. Hamburguesa de queso premium. Pan, carne, tocino. Rebanada de queso y pan. No sé dónde está ahí el premium. Vale. Encuentra el mapa dentro del garaje. Esto al principio es así. Tenemos hasta un piano. Un piano clásico, mirad.
Es importante tener el extintor a mano. Ya veréis por qué. Ahí nos van indicando cositas. Yo quiero verlo todo. Estaría muy guay poder interactuar con todo, que fuera tipo Car Mechanic. Vale, ahí tenemos. Los coleccionables, este tipo de partidos por todo el mapa, los puedes recoger con tu camión a recogerlos, desbloquear nuevas decoraciones para tu garaje. Bien, 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 me mola. El mapa está aquí. Mapa de la ciudad. Jugador, camión, garaje, punto de suministro, que es este, ¿vale? Punto de venta, que es donde nos vayan a mandar, y la gasolinera. Mapa pequeñito, bueno, yo creo que se irá descubriendo. Instala la radio en el camión de comida. La radio. O sea, tengo que salir de aquí, no tengo que ir al de suministros. Yes. I remember this shop. Suministro, Guess tienda old Clara clara, is puedes still in the comprar business. suministros directamente si es necesario, de lo contrario. Vale. Hay que instalarle la radio. No sé si tendré que acceder de alguna manera. Creo que voy a tener que subir aquí. Estoy jugando un poco chungo porque estoy lejos. Estoy lejos del teclado, tengo el volante montado. No quiero desmontarlo porque mañana tengo que recuperar todo lo perdido en Eurotrack. Tienes una nueva pieza. Vale. Espero que esa nueva pieza sea la radio. Si no, no tiene puto sentido que me hayáis hecho subir hasta aquí arriba. A ver. Quieren que te muevas, quieren que interactúes, está claro, ¿no? Primero tiene que ser una cosa así. Botón izquierdo. Tu camión de comida interactúa con él. Por algún motivo, algo me queda aquí por hacer. Botón izquierdo del ratón. Instala la radio. Si quiero instalar la radio, pero para instalarla tengo que entrar, ¿no? ¿Por dónde se entra en este camión? ¿Por aquí? A ver, compañero, ¿cómo instalo la radio? No sé, vamos a ir aquí a ver si. Mira, me está llamando el ordenador, ¿ves? Algo había por aquí. Actualizaciones. Radio. Si la radio no la voy a usar, vaya, la compro. This should make my drives even nicer. Puedes escuchar la radio mientras conduces el camión pulsando. ¿Qué? ¿Pulsando qué? Ah, página. No sé qué. PG Down. Down. Manteniendo pulsada la tecla R, aparecerá la rueda de selección de las estaciones. O sea. Up. Página up. A veces no entiendo. Vale, creo que ya sé lo que dice. Ok. Uy. Hey, kid. I was wondering where you were. Oh, Clara. It's good to hear your voice. I wanted to thank you for doing all this for your dad. You know, I'm always here to help. Yeah, I know. I appreciate it a lot. I actually have something to get you started. Take a look at the shop tab on your PC and you'll see what I mean. A ver. Everything's on the house at the moment, but remember that this is a very important part of your day. Planning ahead will save you money and time. Sí, claro, pero yo qué sé lo que voy a. Artículos disponibles. 4-4, o sea, para hacer 4 hamburguesas. O sea, que voy a hacer 4 hamburguesas, vaya. Es que no hay más. Vale. Entonces, añadir. Vamos a añadir los 4. Agotado. O sea que son 4 panes. O sea, son para 2 hamburguesas. Venga. Como tengo. Jodín. Como tengo. No, voy a llevarme las 4. No vayas. No, 2. Añadir. 2.
Son 4. Ah, no, son $4. No, no, son 4, son 4. Solo me deja añadir 2. Añadir 1. Y añadir la bombona, que solo me deja añadir una. 52,80. Vale. Comprar. Also, it's important to remember that different clients have different preferences. You'll know what I mean before long. See you soon, kid. Vale, ¿y ahora qué te va a hacer? Feels like a lot already. No wonder Dad always seemed so overworked. Entra en el camión. Y tenemos que conducir, ¿no? W A S D. Pulsa C para cambiar del tercera a primera. Para frenar. Encender y apagar luces L. Y Z para intentar voltear el vehículo. Venga, vamos a pulsar L para encender luces. Y vámonos. Y es como frena, ¿no? C para cambiar de vista. ¡Vámonos! Oye, funcionará. ¿Qué me dices? ¿No funciona el volante aquí? Oh, qué pena, tío. No me admite el volante, ya sería demasiado, en verdad. Vale, oye. No sé dónde tengo que ir. No me marca el GPS. Bueno, me lo marca ahí delante. Driving around with Dad was always so fun. Although this doesn't exactly feel the same, it's still nice. Oye. Por lo menos no apareces directamente en el sitio, ¿sabes lo que te quiero decir? Que igual llega a ser otro y aparecías en el sitio. Aquí tienes que ir conduciendo. No sé por qué está parada aquí. Me tengo que hacer a los controles todavía, ¿eh? Uf, 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 uf. Es muy jodido en tercera persona este juego. Es muy jodido, ¿eh? O sea, en primera persona, no en tercera. En tercera es más llevadero, ¿eh? Que lo que os decía, que... A ver, me mola el rollo de la tienda está ahí delante, ¿vale? De ser yo el que lleve el camión hasta la tienda y eso. ¿Dónde está la entrada? Bueno, pues entro por aquí, si no hay más remedio. Good, good. Bueno, hemos llegado a tiempo. Recogemos el pedido. I just want to help you as much as I can. Be careful where you store your food. Freshness is very important. Frescura es importante. Y depende del lugar de almacenamiento. Tenemos una nevera warri warri, ¿eh? Ay, coño. Vamos a almacenar la carne. Hostia, estoy patosísimo. La carne en la nevera. Vale, dos en la nevera. Configura los demás ítems de forma automática. Vale, no, no, esto no quiero que esté aquí, tío. En el suelo o en el congelador. No quiero que el pan esté en la nevera. No tiene sentido, ¿no? Estanterías. El pan, si no es del día, no sirve. Vale. Tenemos que ir allí. No sé por qué tengo las luces puestas. Las voy a quitar porque tiene fotogramas. Por cierto, dame un segundo porque no me fío ya. No me fío. No me fío ya. No me fío. Que se vea todo bien. Es que no me fío, no me fío de Twitch ya, tío. Ya estoy trabado con Twitch. Vale. Que no se vea el trancazo, ¿sabes? Qué chulo. Sí, creo que me he metido en dirección contraria, ¿o qué? No, hijo, no. Me mola, me mola. Ey, espérate. Me estoy pasando. No, el acceso, ¿dónde está? Por aquí abajo.
Me mola el hecho de tener que, no sé, que moverme con el camión por la ciudad para ir yo a los sitios y que no me ponga automáticamente el juego, ¿eh? Never truly understood what Creo que es driving un was punto so much about, interesante. but now I kind of get it. Serenity Supongo que Park, me full colocará él tennis that we automáticamente, used to pero bueno. play when we were kids. Venga, vamos a hacer nuestras primeras hamburguesas. Recordar que estamos, por así decirlo, en el tutorial. O sea, yo todavía no sé cómo se hace nada, ¿eh? Estoy aprendiendo hoy. De hecho, ya veis que es primera partida, primera toma de contacto. Están esperando por hamburguesas. Nueva tarea. Pedido paquete de tal. Bueno, no, no me molestes, tía, que estoy Kid, nervioso. I know this can be a Vale, bit overwhelming tenemos at first, but hamburguesa de hurry tocino con queso. up. Habrá que Thanks, encender Colonel. aquí, This does feel like a lot. First things ¿no? first, turn on the radio. It'll make everything Vale, much nicer. no, no Great me idea. entretengas, tías, que no te estoy ni leyendo. A ver, desactivado. Termina el objetivo. ¿Qué objetivo? ¿Qué objetivo tengo que hacer? Enciende la radio. ¿En serio, tío? Now, look at the monitors inside your truck. They have all the information you need about the Interactúa orders con you los get monitores. and the recipes inside. Claro, pues That ya lo is he going to hecho. make things so Que ya much lo he easier. hecho. I knew you'd like it. Yo esto sí lo Now, sabía. turn on the grill Pulsa el botón sheet. rojo para encender la máquina. Vale, no vamos a tener tiempo en verdad hoy, porque... Clara, it's not working. Right. You need to take the gas Ah, bulb claro, primero hay que first poner la and put bombona. it in the gas machine. ¿Eh? Aquí, no, esto... Vale, mira dónde está la bombona. Madre mía. Y ya tenemos que poner aquí. I'll have to keep this in Vale, mind. ahora ya Your podemos dad often interactuar. forgot about the gas too. No estoy haciendo ni puto caso a Clara, ¿eh? Now I need bacon and meat. Ok, y That's ahora, right. venga, Just put them vamos. on the grill. A Es, small slice. Hovering over them in the grill cocina una will show you hamburguesa. their current state. Vamos a poner la hamburguesa aquí. Y el tocino aquí. Be careful not to burn or undercook them. Different customers like them done differently. See the assembly table? Taking the burger box now will save you time later. All right, where do I Claro, find it? ese es el problema. Open the first shelf on Me the está left under the assembly poniendo table. The one nervioso. covered with stickers. Bien hecho, bien Burger hecha, vale. boxes should be inside. Oh, I see. Venga, no, vamos a coger esto, lo ponemos Okay, aquí. you're gonna need a Esto base lo for that cerramos. burger. Take one of the buns Vale. to use on the cutting board. Cocina el Oh, tocino, que right, esté there's a bien cutting hecho. board around here Es que estar somewhere. jugando y que me estén hablando, tío, me está poniendo los putos nervios. Que te salgan ricas. Los vídeos están muy bien. Los vídeos. Venga, ¿qué más hace falta? Pan. Lo tenemos que poner aquí. Pulsa tabulador para abrir el menú. Vale. Voy deprisa porque tiene tiempo esto, en verdad, ¿eh? Venga, vamos a cortar. No puedes interactuar. Objetos mientras estás pulsando. Ah, vale, lo entiendo. Esto me pone muy nervioso. Usa AD para girar el cuchillo o EQ para el ángulo. Pulsa esto para cortar y el otro para dejar de cortar. Easy enough to do. Good work. Now you have to grill those. Vale. And remember, Asa los burger bun bollos. always goes first. In the meantime, why don't you start cutting the tomatoes? Oh, yeah. Sí, ahora hay que ir a cortar los tomates. Pero... suéltalo, tío. No quiero cargármelos. Tío, en serio. Mira, voy a... esto no me convence del todo, pero bueno. Venga, tomate. ¿Cuánto lleva? Dos rodajas de tomate. Vale. Tabulamos, cuchillo, pum. Venga, tomate. ¿Qué dice? A ver. Uno. Dos, ya está, ¿no? Tengo que cortarlo todo. Vale. Venga,
Madre mía. A ver, tío. Quiero que te muevas más deprisa. Entonces es bollo. ¿Veis que interactúa medio chungo? Carne. ¿Por qué no puedo montarlo, tío? A ver, ponte aquí. Vale. Tú. Caja equivocada. Caja equivocada. Caja de hamburguesas. ¿Y esto qué coño es? ¿Esto no es una hamburguesa? Caja de hamburguesas equivocada, tío. Caja de hamburguesas equivocada. Una caja de hamburguesas colocada en la mesa de montaje para empezar a poner la receta. Vale, pero ¿por qué me dice caja de hamburguesas equivocada, tío? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. No entiendo por qué me dice caja de hamburguesas equivocada, sinceramente. Mira, voy a coger el pan, lo voy a volver a cortar y lo voy a volver a hacer, porque no sé si es que el pan se ha hecho mal o... El pan sigue estando igual. Al estado de tostado. Creo que está tostado. Tiene suciedad. Que no lo entiendo, tío. Caja de hamburguesas equivocada. Es que no entiendo. No entiendo, sinceramente. Vale, a ver. Quiero. Y la hamburguesa, en cambio, la puedo montar aquí. No, ¿veis que me está indicando ahí? Tiene las manos llenas. Vale. ¿Y para montar? ¿Cómo monto la hamburguesa? Sea, ¿es que los bollos no están to suficientemente tostados o qué pasa? Looks almost as good as Ah, the no, ones Dad used to vale. make, I think. Vale, tiene que estar mucho más tostado. Bueno. All right, I think you can finish Oh, this burger venga, box on vale. your own. I'll be here. Ingrediente incorrecto. Queso, queso, queso. Ah, que no tengo queso, tío. Ah, sí, me había asustado. Queso. Ahora sí, esta. Hay que hacerla de abajo para arriba, ¿no? Ingrediente equivocado. Tío, suelta la puta hamburguesa, hermano. ¿Qué lleva ahora? Dos de tomate. Y creo que tengo una sola. Es lo que me ha dado. El tocino. Ingrediente incorrecto. Claro, pero es que de tomate, yo he cortado un tomate y me has dado una puta rodaja. ¿Qué voy a ir a rodaja por tomate, tío? Es que entonces ya cierro la tienda, macho. Menos mal que es el tutorial y que pierde él, pero... ¿Ves? Ahora sí. ¿Ves? Mira, ahora tengo tomate de sobra, tío. Vete a tomar por el culo. Vale, ahora el tocino. Pues esto, imaginaos hacer esto con tiempo. Lo quiere más tostado, pues. Más tostado. Ahora.
Pero ¿por qué dice ingrediente? Ay, Dios mío, qué aburrimiento, tío. A ver. Va el tocino. Tocino bien hecho. Tocino en su punto. ¿Quiere más hecho? Venga. Claro, es que esto es importante verlo, ¿eh? Esto es importante verlo. Estas cositas es que hay que pararse a leer. Medio hecho. No, lo quiere bien hecho. O sea, el siguiente nivel. Yo, me veis que estoy acelerado, pero porque en verdad yo ya he visto jugar a la gente y esto es a piñón. O sea, tienes tiempo limitado. Bien hecho. Cógelo. Vale, ahora la hamburguesa. La hamburguesa la quiere bien hecha y yo la tengo carne cruda. La tengo carne cruda. Tutorial lamentable este. Media hecha. Bollo tostado. Este está fuera ya. La quiere bien hecha. Y ahora vamos a poner este, el tostado, que lo quería tostado. Y esto lo cogemos. Aquí para adentro. Ahora, 17 pavos por una hamburguesa. My first order. I guess it runs in the family, huh? Prestige will Awesome. Let you unlock new machines for your truck. It Vale. will also grant you entry to others Radio, of the conducción. Keep that in mind and take Minimapa, monitores, herramientas. Thanks, Clara. I don't know if I'd be able to do this on my own. Nonsense. It's really Tenemos no otro trouble. Pedido. Well, I think you can handle yourself from now on. Hamburguesa doble. Careful. Not everyone is going to be as patient. Con tiempo. Clients don't like Bollo tostado. Buah, 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 buah. Cállate, cállate ya una puta vez. Medio hecho, bien hecho. Venga, vamos a poner este aquí, lo vamos a aprovechar. Esto lo quiere bien hecho, o sea, tostado. La caja la vamos a poner aquí que no moleste. Tostado, lo vamos a poner aquí. Tostado, lo quitamos. Venga. Cogemos. ¿Este quiere tocino? Sí. Venga, tocino ahí. No tengo tomate, o sí. Uf. Esta quiere dos. Y la carne la quiere medio, medio, vale. Venga, carne, otra. Venga, medio, medio, medio. Y el tocino. Bien hecho. Hay que estar pendientes de la carne. Carne cruda, carne cruda, vale. Tomate después. Media, media, vale. Hasta que no le pille el punto. Vamos a poner otra hamburguesa por aquí ahora. Vale, fuera. Vale, fuera. Medio, no, esto. Lleva una de queso. Esto por aquí. No estoy siguiendo el orden. No sé si hay que seguir el orden sí o sí. Tomate lleva una de tomate. Vale. Este es el número 2. Este recipiente que dijo. Que no tiene los ingredientes esenciales. Ah, vale. Fallo. Fallo mío. Claro, me faltaba un pan. Resumen del pedido antes de tiempo. Bien, vale, 23 euros. Venga, siguiente. Es una hamburguesa. Queso tocino. Y... Vale. La hamburguesa la tengo ahí. El tocino para aquí, vámonos. La hamburguesa la tenía aquí.
Importante ver el punto de las cosas. Medio y media. Tengo que sacar el pan y todo todavía, ¿eh? Pero es que todavía no tengo pillado el punto a lo que tarda esto. En su punto. Echa el pan, echa el pan. Medio y media, dije, ¿no? Medio y media, vale. Venga, tocino aquí. Y media, vale. Vamos a cortar. No hay comida. Todo vamos a echar aquí. Se está llenando de mierda todo. No sé si se puede volver a guardar en la nevera. ¿Cómo quiere el pan? Tostado, tostado. Está tostado. Vamos a sacar esto. Ponemos por aquí. No me gusta que pase esto. Una lonchita de queso. Vale, ahora que esté el pan. Sacamos el queso si se puede. No sé si se puede sacar el queso ya. Creo que sí. Lo vamos a poner ahí. Tostado. Hay que tener cuidado porque se puede quemar. Venga. Y esto vamos a hacerlo por orden, va. Primero va el queso. Después va el tocino. Después va... No tiene tomate esta. Y yo he cortado tomate, ¿no? La hamburguesa. Y ahora va esto. Y listo. Esta es la número 3. Va, me quedan 16 segundos. Uf, casi no la entrego. ¿Veis? Es que voy muy lento, tío. La número 4. Una hamburguesa bien hecha y el bollo tostado. Venga. Awesome. Es muy estresante. Y esto no es nada. Déjate tú que empiecen a llegar pedidos. Que vamos a... Voy a flipar. El bollo lo quiere tostado y la hamburguesa. Ahora vemos. Vale. La hamburguesa bien hecha y el bollo tostado. Vamos a sacar aquí la caja. Listo. Tostado. Joder, tiene que ser más rápido el efecto de soltar, ¿eh? Parece que en la mesa le cuesta. Se ve chungo, ¿no? Va, tío, qué aburrimiento, tío. Venga, hamburguesa. Y listo. La 4. Fuera. Se ve medio chungo, no sé, no sé, no sé por qué será, tío. Venga, y tenemos el pedido 5, que es pan bien tostado, pan bien tostado, dos de tomate y carne cruda. Another gift? Clara, you shouldn't have. You've already done so much already. Shush now. It's what your dad would have wanted. No le estoy haciendo caso a la tía, porque como es un tema de historia, pan tostado, ¿vale? Quizás soy yo que estoy yendo un poco deprisa. Y no sé si... That grill's looking pretty dirty. I think I have some cleaning tools around somewhere. La carne es cruda, ¿eh?
que me da miedo darse la cruda cruda, ¿eh? Carne cruda, color, pan tostado, fuera. Pan tostado. Uy, que no saque la caja, sí. Yo había sacado la caja, ¿no? Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aún no está listo? ¿Qué ha pasado, tío? ¿No está listo de qué? Si me pide carne cruda. Ah, vale, será esto. 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 Este producto aún no está listo, tío. Vete a tomar por culo. Que yo tengo que entregar esa puta hamburguesa, tío. Vamos, 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 vamos. Se dice carne cruda, carne cruda, carne cruda, pues será carne cruda, tío. Ahora sí. Venga. A tiempo. Más dinerito. Y ya no sé si me va a dar para más. No. Toca limpiar. Vamos a pagar aquí. Seleccionamos el cepillo de limpieza. Limpiamos todo bien, 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 bien. Quitado todas las manchitas de mierda. Looks good as new. Looks good as new. Vale, tenemos que venir aquí. Hay que limpiar aquí, ¿no? Vuelve a la ciudad y no limpio esto, tío. ¿Y esto no se puede tirar? Porque no lo puedo meter en la nevera. Ah, mira, lo puedo meter en la nevera. Vale, volvemos a la ciudad, pero... no sé, no tengo nada más que hacer aquí. Contenedor de aceite. Ah, bueno, es que esto todavía no lo he usado, porque después nos pedirán cosas aquí. Me gustaría poder limpiar la mesa, tío. No sé. No irme así sin más. Vale, y para ir a la ciudad, ¿qué tengo que hacer? Aquí. ¿Estás seguro? Creo que le voy a bajar la... Hoy no, ya paso. Pero sí le voy a bajar la resolución todavía más, tío. Presione M para abrir el mapa. Fíjate cómo va, tío, el directo. Es que no tiene puto sentido, tío. Cuando no es una cosa, es otra. Mira, mira, si me está dando avisos y todo. Dadme un segundito, tíos. T. Dame un segundito porque me está dando por saco el... Me está dando mucho por saco. El tema este de... De la resolución de pantalla y todo eso, ahora me vuelve a pedir que baje mucho. Que baje mucho la resolución. No sé qué le está pasando a esto, tío. Pero sinceramente, me está consumiendo. 1280x1024 le voy a poner. 1280x1024. 1280. A ver si me deja cambiarlo. 1280 por la resolución, no, 1250, no, 1280 es la que me está pidiendo el juego. O porque yo le tenía la 2000, le voy a poner
1920 por 1200. No, porque tenía por altura 1080, no. 1220. ¿Qué resolución le pongo ya a esto, tío? Voy a poner 1280 por 1024. Y espero que no se siga trabando. Porque ya, sinceramente, me tiene cansadito, ¿eh? A ver. Bueno. Abre el mapa primero. Vamos a abrir el mapa. Vale. Cerramos el mapa. ¿Para qué me sirve esto? Tenemos que ir aquí. ¿No? Encuentra y selecciona un nuevo punto de venta. Vale, pero tendré que ir a repostar, ¿no? Got it. Nightclubs. Looks like fries are pretty popular with partygoers. Papas y hamburguesa. Okay, time to choose my next step. Vale. Vuelve a tu garaje y visita la tienda de Clara. Venga. Aquí es donde voy a ver si se ve todo bien. Parece que se ve un poquito mejor, que no se atasca tanto, tío. You're doing this for Dad. Remember that. I bet he'd be so happy watching you right now. Vamos a ir primero a la tienda de Clara, que la tenemos aquí al lado. Está guapa la food truck esta, ¿eh? Me mola. Este es el formato, además, que me gusta a mí. No los remolques estos simulando furgonetas que se venden aquí en España. A mí eso no me mola. Me mola furgoneta, coño. Vale, vamos a ver. Mira, podemos comprar cebolla, el aceite, las salsas. O sea, se empieza a complicar todo. Se empieza a complicar todo, todo. Este juego me encantaría que jugase mi chica. Porque se iba a poner de los putos nervios. Venga. Venga, añadimos. Voy a llevar siempre lo máximo que pueda por si la cago. No ir a mínimos, por si la cagáis, que podáis arreglar la situación. Añadimos. Solo puedo un tomate. Una botella. Cebolla. Solo puedo añadir una. Papas. De papas puedo añadir tres. Pues añadimos tres. Aceite. Solo una. Mira, ketchup. Uno. Mayonesa, uno. Botella de mostaza, uno. 132 pavos. Ya va subiendo, ¿eh? Venga, a comprar. No se ha guardado nada. Vamos a guardar nosotros las hamburguesas. No, no, no. Sí, bueno, sí, perdón, sí. Esto también. Los tomates, yo creo que también. Esto también. Y creo que. Bueno, el resto, pues. Las papas no las voy a meter a la nevera. Esto tampoco. Esto tampoco. Todo esto. Hombre, las salsas deberían ir en la nevera, desde luego. Bueno, confirmamos. Y nos vamos al garaje. Las papas no tienen por qué ir en la nevera. Me está gustando. Es verdad que es un poco coñazo. Coñazo en el sentido de. A ver, que te dan caña, ¿vale? Que esto es pensar que es el tutorial, o sea. Son las primeras misiones que casi no puedes fallar. Porque si fallas en las primeras misiones, devuelve el juego. Pero me está gustando, no sé. Estoy contento, la verdad. Fíjate, lo que no me ha pasado con Bus Simulator me está pasando con un juego chorra. ¡Wow! Relájate, primo.
Adiós, 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 que he tirado la farola. ¿Veis, tío? Muy bien. Muy bien, he chocado con una farola. La farola se cae, tío, me mola. Uy, lagazo. También es que estoy viendo el directo para ver cómo se ve, porque no veo mucha mejoría, ¿no? No veo mucha mejoría. Tío, pues no lo sé. Me está dando muchos problemas el OBS. No sé qué le está pasando, tío. No sé qué le pasa a OBS, que me está dando muchos problemas, macho. No lo sé. Bueno, instala máquina de patatas fritas. Instala congelador. Bien, vamos, vamos mejorando. Vamos mejorando, venga. Esto era en tienda. No, en actualizaciones. Freidora. Vamos a poner la freidora que nos dejan poner, lógicamente. Mira, tenemos las papas. Congelador. Utilizado para prolongar la vida útil del producto. Compramos. Bien. Ya lo tenemos. Conduce hasta el punto de venta del club. Vamos para allá. Veo algún lagazo, pero es que no le puedo bajar más la resolución a esto, tío. O sea, es que no. Gráficos. Es que no puedo, tío, bajarle más la resolución. Rescalado la textura. Claro, yo juego en épico, me va de puta madre, pero no sé por qué el directo no lo está asumiendo bien. No sé qué pasa, tío. Vámonos. Da algún lagazo, pero estoy viendo. Uy, vamos a encender las luces, eso sí. Estoy viendo como que a veces va a trompicones. Mira, 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 mira. Uy, quería ver cómo reaccionaba la IA. Venga, encendemos las luces. Gira un poquito mal, ¿eh? Gira un poquito mal. Es que tiene vida la puta ciudad, ¿sabes? Es que tiene vida, tío. Es que no sé. Tiene ambiente la ciudad. Se pitan entre ellos, se insultan. No sé, me mola. ¿Me estás pitando a mí? Todavía doy marcha atrás, cabrón. Bueno. Vámonos. A ver, tengo que ir por arriba. Cómo se le va, tío. Cómo culea. Cómo culea. Madre mía, tío. A tomar por culo el semáforo. A ver, culea mucho. Culea mucho, pero bueno, ni tan mal. Hasta que le pilles el punto será, porque si yo ahora giro y aprieto freno. ¿Veis? Es que no gira, tío. Ay, mi madre, la que estoy liando en la ciudad, tío. Madre del amor hermoso. Ya la lié. Dios mío, la que estoy liando en la ciudad, tronco. Me he cargado ya la parada del autobús y todo. Vale, tengo que entrar por aquí. Me van a volver loco a pedir, no sé. No sé si voy a ser capaz de sacar esta fase. Madre mía, la que he liado, eh. Las que he liado en un momento, tío. ¿Ves? Va súper lagado, tío. Va súper lagado. No sé qué le pasa, tío. Bueno. Venga. Lo primero es lo primero, chavales. ¿Luces? ¿Dónde se encienden las luces aquí? Nuevo pedido, pero si es que... ¿Y las luces dónde se encienden? Ah.
Venga, nuevo pedido. Vamos a encender aquí fuegos. Termina el actual objetivo. Comprueba el pedido de los monitores. Vale. Papas. Vale, tengo que venir aquí. Uf, ya está la tía llamándome, macho. Me pone nervioso. Me pone nervioso, tío. Vale, ¿y cómo se pone el aceite aquí? ¿Será aquí? ¿Cómo se pone el aceite aquí, tío? Clásica freidora. Termina el objetivo actual. Coge la botella de aceite y viértela en la máquina de patatas fritas. ¿Y cómo lo abierto? Es que no sé. Ah, es la E. Vale, encendemos la freidora. And I have to be careful because people like their food more or less crispy. Patatas fritas con ketchup. No, las papas no las puse aquí, las papas las tengo por aquí si no recuerdo mal. Venga, una de papas. Las ponemos aquí. In the meantime, take out the fries boxes and the sauces. It'll save you time later. Venga, cogemos esto. Ahí. Importante, vamos a coger esto. Están crudas todavía, me da tiempo. Vamos a poner esto por aquí. Sacamos la otra. Así tenemos ya esto operativo aquí. Vale, esto es como va. Crudas. Coloca las patatas fritas en la bolsita. Y pide ketchup. Vamos a echar un poquito de ketchup. Couldn't have done it without you. Venga, perfecto. Y nos vamos. Listo. Y entregamos. 9 euros unas papas con ketchup, tío. Este juego tengo que jugarlo a resolución mínima, madre mía. Fries for you. Enjoy your evening. Good work. Oh, your dad would be so proud. You can expect all kinds of different orders. Have a nice day. Up to a maximum of 3 at a time. Vale, tenemos otro pedido. Tenemos unas papas fritas. Vamos sacando aquí. 5 minutos, para hacer esto. Y vamos a sacar esto. Sí, va a ser un día largo. Vale, tenemos hamburguesa, papa. Ah, este es un hijo puta. Este me la va a liar. Ya os lo digo ya. Este me la lía, Este me la lía. Este me la va a liar, pero bueno. Venga, tenemos hamburguesa, tomate. Recordamos que tenemos ahí. ¿Cuántos de tomate, por cierto? 2. Venga, va. ¿Cómo quiere la hamburguesa? El palo quiere bien hecho, la hamburguesa la quiere cruda. Venga, va. Hamburguesa. No hemos encendido esto, muy mal. El pan. Vámonos, 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 vámonos. Ahí. El pan lo quiere muy tostado. O lo quiere tostado, mejor dicho. Pero ojo, ojo, que la carne la quiere cruda, La quiere cruda. No, media no. Coño, ya la jodí esa. Y quiere tomate. No, no creo que la quiera, Voy a hacerle otra. Tomate. Vamos a dejar que pase al segundo crudo. Ahí. Y si me pide que se la haga más, se la hago más. Vamos a cortar el tomate. Voy muy deprisa, voy todo lo deprisa que puedo. Teniendo en cuenta que acabo de empezar a jugar al juego. Tío. Madre mía.
¿Qué le pasa a esto? ¿Que no corta o qué? Vale, todas han sido cortadas. Algo le pasa, algo le pasa. No sé por qué. No sé qué está pasando, tío. ¿Qué está pasando? A ver. No sé qué le está pasando a esto, tío. Me dice que han sido cortadas, pero no puedo coger los tomates. Papas fritas. Es que no puedo coger el tomate, ¿ves? Está trabada esta puta mierda, tío. Y sabe la putada que no voy a... Como no puedo coger el tomate, no puedo hacer nada ya. Mientras está en el menú de tal. No sé qué quieres decir, pero bueno. Vale, este lleva doble. Ya os digo que no sé si la voy a poder hacer, ¿eh? No sé si voy a tener que reiniciar. Y este quiere la carne medio hecha. Creo que las quiere crujientes, ¿no? Buah, me da que no. Me da que no. Que no las va a caer crujientes. ¡Ah! Carne medio. Carne medio. ¿Y era carne qué? Medio, vale. Pedido 2. Y la hamburguesa, chico, es que no sé qué le pasa a esto, tío. Necesitas un producto cortable. O sea, que el tomate se ha bugueado. Pero, tío, ¿que necesito un producto cortable de qué? Pues si es que no puedo coger el tomate, tío. Si es que se ha trabado. ¿No ves? Es que no puedo hacer nada. Tienes un producto, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Qué hago con esto que no puedo hacer nada, tío? Si es que no puedo hacer nada, no lo puedo coger ni nada. A ver, este... Me pierdo ese tomate, solo te voy a dar una y las papas crujientes. Mal. Pues eso es lo que hay, tío. Es que... A ver yo qué hago con esto ahora. O sea, voy a tener que salir. Voy a tener que salir. Volver al menú principal. Porque... Se ha quedado el tomate ese ahí y no sale. A ver si lo ha cargado bien ahora, porque... Joder, macho. Ay... Clara suggested finding a new spot. Hostia. Let's check it out. ¿En serio? Ah, claro, porque lo guardé. Bueno, pero me da igual, no me importa. No me importa volver a hacer esto porque tenía el tomate hueá, o sea que... Got it. Nightclubs. Vale. Looks like fries are pretty popular with partygoers. Venga. Primero tenemos que ir a Clara. Ah, no, que tengo que ir a volver a hacer el primer... Ah, no, te voy a Clara, ya decía yo. Doing this for Dad. Remember that. I bet he'd be so happy watching me right now. A ver, quiero ir a Clara. ¿Dónde está Clara? Clara está para atrás. Bueno, ya que estoy aquí, voy a hacer así. Y tengo una nueva pieza. Vamos a aclarar, anda.
Estoy haciendo un estropicio de la ciudad tremendo. Clara está aquí, yo me la pasé de largo. Venga, vamos a comprar. Hay que tener mucho cuidado, cortar muy bien los tomates. Porque ya veis que se quedó el tomate mal cortado, no hizo la animación de poner el tomate bien cortadito como lo hace. Y se quedó el tomate ahí en medio, ahí pillado, que no me dejaba hacer nada. Y ya veis que esto, chavales, es a toda hostia. Es que es lo que hay, es ir a toda hostia porque el tiempo vuela. Estantería, estantería. El tomate y la cebolla. Esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Vale. Vamos al garage. No te he tocado, ¿eh? Pues lo he dicho, chavales, tiene... Creo que el tema de la optimización es un poquito mejorable. Pero bueno, el juego en verdad... De momento a mí me está gustando. Te tiene que molar este rollo de juegos también, ¿eh? Porque si tú eres de acción, pues hombre, te pone nervioso. Porque te pone nervioso cuando empiezan a llegarte pedidos y... Tienes que estar pendiente de que la hamburguesa no se te queme. Un cooperativo. Este juego en cooperativo puede ganar mucho. Puede ganar mucho en cooperativo. Ojo, cuidado, ¿eh? Si le meten un poquito de pasta, si lo desarrollan un poquito más, de meter diferentes camiones, de meterle contenido al juego, ojo, cuidado, ¿eh? Ya vengo a donde sé que tengo que venir. Diseño, espejos, mira. Pero si es que en inventario tenía piezas. Esto no me interesa. Pintura no me interesa. Actualizaciones. Vamos con la freidora. Con el congelador. Inventario. Nevera, ta, ta, ta. Bueno. Pues nada, vamos a trabajar, venga. Vamos a trabajar, que está complicándose la noche. Primero, vamos a poner las luces, que ya es casi de noche. Madre mía, es que es complicadillo llevarlo, ¿eh? Gira más mal. Gira como el culo. Por eso lo llevo a toquitos. Claro, también es que en el momento que sueltas el giro, vuelve, ¿sabes? Vuelve a enderezarse la rueda. Mira, yo voy a pasar por aquí. Las sillas frenan. Importante. Oye, yo me he metido por aquí, pero... Creo que antes no entré por aquí. Antes entré por allí. Bueno, a piñón, chavales, ¿eh? Uy, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la cámara, tío? Que se ha ido tan arriba. Oh. Que se ha cambiado la resolución o algo así, claro. A ver, un segundo, que me está saliendo aquí una historia. Ya cuando veo los avisos, digo, ya está, ya la hemos liado. Bueno, chavales, pues lo primero, encendemos luces. Vamos, sin perder más tiempo, quiero hacer una cosa. Como ya le he pillado un poquito... No me deja. Quería ir adelantando. Mira esto cómo está de mierda. Quería ir adelantando y no me deja adelantar. No me mola, esto sí que no me mola, ¿eh?
No sé cómo hice antes, os digo. No sé cómo hice antes para... para cargar la cacharra esta. ¿Tienes el objetivo primero? Sí, a ver, tengo el objetivo. Yo sé que tengo el objetivo. Pero ¿cómo se llena esto? ¿Cómo lleno esto? A ver. Quiero llenar. Vamos a ver. A ver. Si yo quiero interactuar... no me dices nada. No, jugabilidad. No me dices nada. Vale, a ver, tengo un problema aquí y es que... no sé, sinceramente, cómo se llena esto, ¿vale? Quiero soltar y no puedo soltar. Porque tengo que echar esto aquí, pero es que no me dejas echarlo, tío. Interactuar. O sea, no sé cómo se hizo antes, te digo en serio. Botón izquierdo del ratón para interactuar. Si estoy intentando interactuar y no hay manera. Ay. No sé. A ver. Esponja, puntos de venta, corte, herramientas. No, esto no es lo que yo quiero. Bueno, estoy viendo ahí cosas. El corte no me interesa. Quiero la freidora, puntos de venta. Voy a flipar porque voy a perder todas las putas, todos los putos encargos. Pero es que no me deja, tío. ¿Cómo lleno esto aquí? A ver. Entiendo que tienes que echarlo aquí, pero es que... Termina el objetivo primero, comprueba el... Ah, joder, tío, comprueba el pedido de los monitores. ¿Y ahora qué hago con esto? Si no lo puedo soltar, ah. Papa frita, venga. Qué importante es leer. Coge el aceite y viértelo en la máquina. Vale, pero bueno. ¿Cómo lo abierto? ¿Ves? Que sigo con el mismo problema. Ah. Es que tienes que darle aquí. Venga, papas. Coloque las papas fritas en la cesta. Seguimos, yo creo que en parte del tutorial este. ¿Y sabes lo que te digo? Que como ya sé por dónde va a ir los tiros después, ya se quedó esto trabado aquí. Quiero las papas fritas, no crujientes. Papas crudas. Papas fritas. Hay que tener cuidado porque se pasan y ya no sirven, como me pasó antes. Ay, he cometido un fallo. Esto es importante tenerlo todo aquí, tío. Porque te quitas de estar abriendo y cerrando el cajón. Vale, ketchup. Vámonos. Ah, oh, chaval, cómo me duele la espalda. Venga, seguimos. Fries for you. Enjoy your evening. Good work. Oh, your dad would be so proud. You can expect all kinds of different orders. Have a nice day. Vamos a encender aquí porque esto que viene ahora, pedido 2. Vámonos. Tenemos una hamburguesa clásica con el pan tostado y la carne bien hecha y tenemos una hamburguesa con queso premium, o sea, sé. Dos hamburguesas.
Este es el hijo puta. Es un perro. Is he running his own truck? That's not something the Dennis I know would do. Venga, esto por aquí. Vamos sacando panes. Vamos a poner este por aquí. Tengo la cocina llena de mierda. Como me venga sanidad, me cruje. Vamos. Quería lo quiere tostado. Vamos a sacar la hamburguesa. Quiere la hamburguesa. Creo que la quiere, si no me equivoco. Bien hecha, otra hamburguesa bien hecha y tocino. Media y medio. No sé si va a caber. No, no cabe, vale. Pollo tostado. Carne cruda. Media. Por aquí. Y esta la quiere bien hecha. Media, por aquí. Una por el 2 era, eso no. La hamburguesa clásica, ok. Con el pan tostado y demás. Pan tostado. Tómatelo con calma, Marcote. Las cosas con calma salen mejor. Venga. Venga, tostadito. Ya tenemos la hamburguesa media. Aquí. Carne media. Esto medio también. Tenemos otro pedido que se nos va a acabar ya. Vamos a sacarlo. Es otra hamburguesa. Tostado está esto, sí. Tostado. Carne media. Esto está al punto. Esto ya no me sirve. Era medio, no me sirve. Aquí lo ponemos. Y esto es carne cruda. Joder, tío. Es que ves cómo te pases un segundo, tío. A ver. Medio. Era carne cruda, tío. Venga, tomate. Y esto era medio, ¿eh? ¿Otra vez en su punto? Ah, me estoy poniendo nerviosa ya. Venga. Si fallo, fallo en el bacon, pero porque no le... Esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí. A ver. Bien, 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 vale. Vamos allá. Venga, rapidín. Venga, vámonos, 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 chavales. No podemos decaer ahora. Venga, tomate, cortamos. Epa. Vamos a hacerlo bien porque no quiero liarla como la otra vez. Vale, está todo cortado. Perfecto. Vamos a sacar esto de aquí. No voy a llegar a esta, tío. No le puedes poner tiempo al arte. Venga, tostado lo quiere, ¿no? Tenemos otro pedido. 19 segundos. Nah, este no nos da. 15. Lo entregamos tarde. Es lo que hay, tíos. Epa. Vamos, que todavía. Está
tarde, tío. Pero si lo han entregado un par de segundos tarde. Vete pa'l carajo. Venga, vamos a sacar. Vamos a poner. Ahí, cerramos. Carne cruda y bien hecho. Venga. ¿Le puse el tomate? No, es que no le puse el tomate. Verdad que no le puse el tomate al anterior. Bueno, es lo que hay. Hamburguesa de tocino. Y aquí unas papitas. Vamos con las papitas. Ojo que la carne es cruda, ¿eh? Ojo que la carne aquí es cruda. Carne cruda, ¿eh? Venga, papas, papas, papas. Vámonos. Carne cruda. En su punto. No, el tocino era bien hecho. Vámonos con un bollito de pan. Tira el puto bollo de pan, tío. Esto no me lo hagas. Esto no me lo hagas ahora. El tocino. Las papas. Dios, qué puto estrés, chaval. Vámonos. Es demasiado estresante. Deberías tener un poco más de tiempo. ¡No! Coge las papas. Y las papas son con mostaza y mayonesa. Mostaza, mayonesa. Venga. Y es el pedido número 5. Venga, antes de tiempo. Cerramos. Venga, pan tostado. Sacamos el pan. La hamburguesa. Vale, lleva la carne cruda. Lleva el tocino. El tocino medio. Medio no. Bien hecho. Va, y no puedo. Bueno, pues es lo que hay. Ya está. Me lo va a poner como malo, pero ya está. Ah, bueno, me lo ha dado por bien. Qué puto estrés, colega. Great. Vale. Importante. Creo que me he quedado sin gas. Me queda muy poquito gas. Me queda muy, muy poquito gas. Vamos a ver una cosa. Esto lo vamos a guardar en la nevera. Si cabe. Drena el aceite. Vamos a drenar. Vale, recogemos. Y lo tenemos que echar aquí. Sí, facilito. Vuelva, lo volvemos a colocar. Cerramos. Una noche para recordar. Presiona para comenzar a limpiar. Ah, mira que bien, bien. Esto es lo que quería. Se está acabando. He cometido un error de novato. Porque debería haber apagado la cocina. Finished. Time to go back to the garage. I'm exhausted. Esto no se puede limpiar. Venga, vamos a limpiar esto ahora. Hostia, qué mal va. Qué mal va el directo, tío. Qué mal. Qué mal, tío. No sé qué coño le está pasando a esto, tío. No sé si es mi conexión, no lo sé. Es el directo, porque después el vídeo va de puta madre. Sí, es... Es que no sé hasta si es mi conexión a internet, ¿eh?
Vamos a ver, ¿qué coño le pasa a esto, tío? Madre mía. Madre mía. A ver, chavales, vamos a hacer una cosa. Voy a parar otra vez. Voy a parar otra vez. A ver qué cojones le pasa ya. De verdad que me están dando ganas de mandarlo al carajo. Yo sé que el vídeo, o por lo menos lo poco que he visto, cuando veo así los lagazos, los vídeos se ven bien. El problema es el directo. No sé, voy a cortar un momento a restablecer y no sé, chavales. Ya más no puedo hacer, desde luego. El ordenador es bueno, el ordenador es potente. Esto no tiene puto sentido, pero mira, me están dando OBS, me está dando errores. Chavales, darme un ratito que lo arreglo, y vuelvo, porque esta peña que me ha regalado el juego se merece que haga un vídeo